como también con los presidentes de todas las telefónicas que funcionan en nuestro territorio, con la finalidad de hablar varios puntos de interés. En primer lugar, hablar del plan estratégico que tiene que ver con la circulación del cono monetario, para garantizar la circulación del cono monetario. Hemos iniciado el día de ayer en tres fases, donde interviene un conjunto de instituciones del Estado, y que hasta ahora pues hemos tenido resultados importantes. En este caso, 65 cuentas han sido bloqueadas por avance de efectivo ilegal desde los estados o de países fronterizos que se están investigando, así como también 150 puntos de venta suspendidos de cuatro entidades financieras, también por manejos irregulares, y 400 casos, tanto de punto de venta como suspensión de cuenta, que se están investigando en este momento. Eso forma parte de las actividades que está haciendo la SUDEBAN. Sin embargo, nosotros estuvimos conversando sobre este plan con todos los presidentes de los bancos para atender, a través de las diferentes gerencias de seguridad, de los oficiales de cumplimiento, la responsabilidad que tiene la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, específicamente el artículo 36, pero así como también todas las medidas de seguridad interna que deben ser aplicadas para evitar corrupción o conspiración interna dentro de las entidades financieras por parte de los empleados. Y también pues las investigaciones que dieran lugar por parte de los funcionarios que se pudieran prestar para cualquier tipo de irregularidades. Por eso pues que estamos haciendo este plan estratégico ordenado por el presidente de la República. Ahí también se trataron otros aspectos, como el pago móvil a través de mensajería de texto, que se van a iniciar las pruebas a partir de octubre. También la implementación del carnet de la patria como medio de pago, que también estuvo el presidente de CanTV manifestando una importante presentación sobre el tema. Un plan especial de supervisión a las entidades bancarias, cómo garantizar de que las remesas que salen del Banco Central de Venezuela lleguen a diferentes entidades financieras y sean distribuidas de manera transparente, de manera objetiva y equilibrada, para que tenga acceso el pueblo de Venezuela y no se preste a cualquier irregularidad por parte del funcionario, así como también la fiscalización que debe hacer la SUNDE en todos los establecimientos comerciales para garantizar el uso debido del punto de venta, el llamado POS, en cada uno de los establecimientos comerciales, que también se presta para alquiler, para irregularidad o para cobrar un porcentaje a cambio de avance de efectivo, y la responsabilidad que tiene el CNIA de hacer las verificaciones fiscales para garantizar que el dinero en efectivo, producto que se encuentre en los establecimientos comerciales, corresponda a las ventas realizadas en el día. Eso tiene que ver pues con el retorno del dinero en efectivo, que debe regresar a los bancos de acuerdo a la circulación, y nosotros somos responsables a través de este plan estratégico de verificar la debida circulación para que nuestro pueblo pueda contar con el dinero en efectivo. Sí, también se habló sobre el tratamiento de los jubilados y pensionados, que tiene que ver también con un tratamiento especial. El 86% de los jubilados cuentan con tarjeta de débito y un 27% están utilizando el sistema de pago electrónico, así como también estimular el pago electrónico a través de otras vías, de la cual se va a mantener una mesa permanente de trabajo acá en SUDEBAN para tomar un conjunto de decisiones en los próximos días. Usted también indicaba que dentro de este plan están verificando lo que será el aumento para retiro de efectivo tanto en taquillas como en cajeros electrónicos. ¿Ya llegaron a algún consenso? Eso forma parte de la mesa de trabajo que va a continuar el día jueves, para que SUDEBAN, como órgano rector, tome un conjunto de decisiones con respecto a estos temas, conjuntamente con la Asociación Bancaria. Bien, escuchamos entonces palabras del mayor general Néstor Luis Rivero, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Como bien lo indicaba, este plan estratégico en su primer día ya ha arrojado resultados positivos con relación a la defensa de la moneda. Nosotros la información que hasta ahora podemos ofrecerles desde